Exactamente a las 12 recibimos un informe de radio del regimiento que cayó como un rayo del cielo. Era enero de 1945. Nuestra patria se desmoronaba en fuego y humo. Oleadas de bombarderos aliados cubrían los cielos sobre las ciudades y centros industriales. Hogares y calles ardían cada noche con corrientes de asfalto incandescente. Los inocentes, mujeres y niños, morían por miles. Sus cuerpos reducidos a brasas resplandecientes en el torbellino fosforescente. Las fronteras de la patria que conocíamos se estaban reduciendo ante una combinación implacable de poderosos enemigos. La destrucción y derrota que durante tanto tiempo nos habíamos negado a reconocer se estaba volviendo realidad. El 2 de enero del nuevo año, junto con otros 4 miembros de la división que también habían sido acreditados con la destrucción de tanques en combate cercano, fui convocado a la sede del general del ejército 18. El comandante, el general Darmfentari Aaron Friedberg, nos había llamado para reconocer nuestras acciones. El Estado Mayor General estaba situado en una antigua y pintoresca finca con una mansión antigua construida al estilo de una fortaleza del siglo XVIII, rodeada de un hermoso parque. Las ramas de los masivos árboles que enmarcaban la imponente estructura estaban pesadas con nieve. En una pequeña casa vecina, recibimos cortes de pelo y afeitados por el barbero del personal para prepararnos para nuestra reunión con el general. Una puerta pesadamente panelada se abrió y nos pusimos firmes mientras anunciaban la llegada de nuestro comandante. Nos presentaron a un caballero de cabello gris en cuyos ojos se podía ver claramente la pesada carga de responsabilidad que llevaba, especialmente en estos últimos días que pesaban sobre tantos en nuestro asediado ejército de Curlandia. Nos estrechó las manos cálidamente, deteniéndose momentáneamente para hacer preguntas obligatorias mientras otorgaba a cada miembro de nuestro grupo el emblema de destrucción de tanques, una insignia de plata y negro. Luego, nos presentó una pequeña cantidad de coñac y tabaco, agradeciéndonos nuevamente por nuestro valioso servicio a la patria, antes de informarnos de nuestra recompensa adicional de permiso. Luego, nos dieron permiso para regresar a nuestras unidades. Una prohibición generalizada de permisos había estado en vigor desde los meses de verano, y ya no se permitía viajar a Alemania, posiblemente debido en parte a la masiva destrucción de nuestras ciudades y centros industriales por los bombarderos aliados, lo cual era evidente en todas las áreas densamente pobladas. Al día siguiente, el 3 de enero, acompañado por los otros 4 hombres, abordé un barco pesquero al mediodía que había sido presionado al servicio de la Kriegsmarine, en el puerto de Libau, y pronto nos dirigíamos hacia el oeste sobre el Báltico, hacia la patria. Empacados en una mochila alpina, llevaba mis pocas pertenencias y una porción de carne de caballo ahumada para servir como ración durante mi viaje. También había empacado cuidadosamente el cuadro de mi Madonna protectora, que había permanecido a mi lado desde nuestra retirada de Pikeli. Navegamos hacia la antigua ciudad portuaria de Danzig, donde llegamos después de un tránsito tranquilo de 8 horas por el Báltico. Allí abandonamos el barco durante la noche y, después de alojarnos en el hotel Stettinerhof, emprendimos el viaje de regreso hacia el sur de Alemania y el Rin. En el camino, observamos de primera mano las ciudades y fábricas destruidas y experimentamos la desesperanza del pueblo. Los inocentes que sufrieron por la locura de otros, el dolor de las mujeres y niños a quienes se suponía que debíamos proteger en las trincheras de Kurland, sabiendo que nuestros familiares y otros vivían aterrorizados por las bombas. Esto nos dejó sin alegría al volver a casa. Habíamos escapado de un infierno para ser arrojados a otro, una forma diferente de purgatorio, donde nuestro riesgo personal frente al enemigo era escaso. Pero seguíamos sin poder detener las olas de bombarderos que volaban sobre nosotros impunemente. Aquí no se podía tomar un Panzerfaust o un rifle de asalto para repeler al enemigo. Solo podíamos esperar impotentes. Había poco placer en estar lejos de nuestro entorno habitual. Mientras visitaba a mi padre, recibí una indicación del alcance de las prácticas malignas que nuestros líderes habían traído al mundo. Mi padre, que era un funcionario de policía, me confió sus preguntas y suposiciones sobre el destino de nuestros ciudadanos, considerados indeseables por nuestros líderes de camisa marrón.
habló de numerosos certificados de defunción de personas detenidas por el gobierno, recibidos en los últimos meses de diversas agencias gubernamentales, a veces acompañados de los escasos objetos personales del difunto. «No puede ser posible», me dijo confidencialmente, «que tantas personas hayan muerto de un ataque al corazón. Algo está terriblemente mal». Esta observación, junto con otras evidencias más sutiles detectadas ocasionalmente en nuestra vida diaria, sirvió para revelar crímenes cometidos por el gobierno que no podían ser negados. Me impactó ver la destrucción que había sufrido la ciudad de Stuttgart. Acostumbrado a la visión de aldeas quemadas y instalaciones destruidas en el frente oriental, aún así me angustió observar que todos los centros de población habían sido reducidos a montones ennegrecidos de escombros, especialmente afectados durante la campaña de bombardeos de septiembre de 1944. Gran parte de Stuttgart yacía en ruinas. Los residentes de la antigua familia real de Württemberg también habían sufrido, ya que el nuevo palacio estaba totalmente destruido y se podían ver desde las ventanas rotas y abiertas las una vez elegantes cortinas ondeando suavemente en el viento que silbaba a través de las ruinas ennegrecidas. En toda la ciudad, unidades de trabajo compuestas por prisioneros de guerra, grupos de las juventudes hitlerianas y trabajadores extranjeros reclutados trabajaban para limpiar calles e instalaciones de escombros. Se colocaron carteles en edificios y esquinas de calles advirtiendo que los saqueadores serían fusilados y estaba estrictamente prohibida la fotografía de cualquier daño, bajo pena severa. La ciudad que había conocido en mi juventud había desaparecido en un horroroso montón de cenizas y escombros. Viajé a la ciudad de Dornstetten en la Selva Negra para visitar a mis abuelos y me alivió encontrar que las ciudades y aldeas cercanas aún estaban relativamente intactas por la catástrofe que había caído sobre las ciudades más grandes. Alentado a visitar a familiares, tomé un tren de cercanías hacia Mulaka. En el camino, fuimos atacados por un solo avión, caza-bombardero estadounidense, que ametralló toda la longitud del tren en movimiento lento y desarmado. Las armas del avión desactivaron la locomotora, que se detuvo lentamente mientras el vapor y el humo se elevaban en grandes nubes hacia el claro cielo invernal. En pánico, los pasajeros huyeron de los vagones buscando refugio en los alrededores, mientras el avión giraba y, con el motor aullando, iniciaba un segundo ataque. Intenté ayudar a varios pasajeros a bajar antes de tirarme al suelo cuando el avión pasó sobre nosotros, sus ametralladoras retumbando mientras golpeaba la locomotora nuevamente impunemente. En cuestión de segundos, el ataque terminó. Había tenido mi primer y único contacto directo con el enemigo estadounidense, y eso ocurrió en mi propia tierra. Milagrosamente, solo un pequeño número de pasajeros sufrió heridas leves, y después de algunas horas pudimos continuar nuestro viaje. A principios de febrero, me presenté al comando general, que había sido trasladado a Ludwigsburg tras la destrucción de la sede en Stuttgart. Era necesario informar de mi regreso de permiso a las autoridades militares y así iniciar mi regreso a mi unidad en Kurland. En la oficina de servicio, un suboficial me recibió y comentó sobre mis condecoraciones. Al enterarse de que regresaba del permiso y me informaría de nuevo a mi división en Kurland, comentó que mi experiencia en el frente, especialmente en combates cercanos contra blindados enemigos, sería de mayor utilidad allí. Agregó que se estaba buscando personal con tal experiencia para entrenar a miembros de las juventudes hitlerianas en el uso y tácticas de armas Panzerfaust en preparación para la inminente invasión de Alemania por parte de las fuerzas aliadas occidentales. La propuesta de que yo entrenara a niños de 15 y 16 años para enfrentarse a blindados enemigos me dejó helado. Estaba firmemente convencido de que, independientemente de nuestra situación militar, enviar a niños a enfrentar una muerte segura en combates cercanos con armas portátiles no serviría para nada y, como mucho, podría considerarse asesinato. Además, esta práctica tendría poco o ningún efecto en detener un avance blindado por parte de un enemigo decidido y experimentado. El suboficial debió haber sentido mi indignación ante esta sugerencia
y agregó que también podrían necesitarme en el frente occidental, donde las fuerzas angloamericanas estaban perforando las defensas. Yo pregunté sobre la situación en el este y él me informó que los soviéticos habían roto las defensas en Odobú. Luego, respondí que era necesario con mi división en Kurland y que debía regresar a mi unidad el 8 de febrero. Mi padre me acompañó a la estación de tren de Stuttgart, donde una joven trabajadora de la Cruz Roja me entregó un envase de café antes de abordar el tren a Berlín. El tren me llevó a través de un país completamente destruido, con paradas intermitentes que prolongaron el viaje a aproximadamente 20 horas. Mientras estaba en Berlín, estuve peligrosamente cerca de ser detenido por oficiales de su comando de Cristo V y enviado al frente superior del Rin, donde se necesitaban urgentemente refuerzos para detener el avance estadounidense. También me ordenaron reportarme al frente de Oder por otras autoridades, determinadas a que regresara a mi división. Sin embargo, me negué a obedecer. Mi deseo era terminar esta guerra junto a aquellos con quienes había compartido tanto, con mis viejos amigos y camaradas. En la estación de tren de Anhalter, observé a oficiales y policías militares deteniendo a todo el personal uniformado e inspeccionando cuidadosamente sus documentos de identificación y papeles. Numerosos soldados eran clasificados en diversos grupos, permaneciendo bajo custodia mientras esperaban instrucciones adicionales. Gracias a mis condecoraciones, fui pasando desapercibido por las patrullas de la policía militar. Sin embargo, pronto se me acercó un alto oficial de las SS, acompañado de varios perros de rastreo, y educadamente pero firmemente me ordenó que me presentara en la oficina del comandante de la ciudad, cerca de Potsdamer Platz. En medio de las ruinas de Berlín Central, encontré la oficina del comandante, donde las paredes negras y en ruinas se desvanecían ominosamente en el cielo nocturno. Multitudes de soldados se mantenían en filas en varias ubicaciones cercanas a la sede. Los oficiales eran vistos reportándose y partiendo en medio de la confusión, mientras las sirenas de ataques aéreos aullaban en el aire. En medio de todo este caos, un oficial me informó que los rusos estaban a solo 70 kilómetros de Berlín y ya habían llegado a Frankfurt an der Oder. Se me designaría al mando de una unidad de alarma que sería enviada a ese frente. Recibí mis documentos y se me instruyó adicionalmente que me reportara a un centro de FLAC cerca de la torre de radio de Berlín y que tomara el autobús que estaba esperando para llevarme a ese lugar. Sin embargo, en lugar de tomar el autobús como se me había ordenado, noté una débil luz azul más allá del vehículo de espera y apenas pude discernir las palabras S-Bahn, tren urbano. Caminé decididamente más allá del autobús sin voltear la cabeza y me dirigí hacia la parada del tranvía y me sumergí en el acceso subterráneo. Con el corazón palpitante, abordé pronto el tranvía hacia el suburbio de Salendorf, donde se encontraba la residencia de mi prima, la doctora Gertrude Brusamla. Salendorf había sufrido muy poco daño en medio de los innumerables bombardeos, y en el vecindario de imponentes villas pasé la noche discutiendo los acontecimientos con mi prima. Al día siguiente, Gertrude me acompañó mientras continuaba mi viaje de regreso a Kurland. En la estación de tren de Szczecino, como había sucedido en la estación de Anhalter, patrullas inspeccionaban metódicamente los documentos del personal militar para evitar contacto con las patrullas de los Kettenhunde y las SS. Caminamos juntos, aparentando ser una pareja romántica profundamente absorta en una emotiva conversación de despedida, evitando contacto visual con quienes nos rodeaban. Misteriosamente, el engaño resultó efectivo y no fuimos confrontados por las autoridades. Después de varios minutos, observamos la llegada de un general acompañado de un Feldwebel, e instintivamente permanecí junto a él esperando que su presencia pudiera protegerme de los grupos de policía militar que parecían estar investigando a individuos solitarios vestidos de uniforme. Me acerqué a él, saludé y me presenté. Luego expliqué que estaba tratando de regresar a mi unidad en Kurland y le pregunté si me permitiría quedarme con él por un corto periodo de tiempo. «Por supuesto, hijo mío», exclamó. «Entiendo lo importante que debe ser para ti volver con tus camaradas.
Con esta compañía agradable del general Müller y su Feldwebel, ya no fui detenido por las patrullas de la policía. Mientras el tren comenzaba a moverse, fui invitado a quedarme con él en su vagón. Fue muy amable y me informó que su nombre era Müller y que se dirigía a Danzig para servir como comandante de la ciudad. Su ayudante, el Feldwebel que había llegado con él, nos acompañó. A la mañana siguiente, llegué a Stettin sin más retrasos. Años después, me informaron que después de la captura de Danzig por los soviéticos, el general Müller fue ahorcado en esa ciudad. Después de nuestra llegada a Stettin, me alojé en el hotel Danziger Hof, que estaba bajo control administrativo de la Marina alemana. Durante varios días, disfruté de una vida que rara vez experimenté en el ejército, confirmando la creencia generalizada de que nuestra Marina hacía todo lo posible para cuidar al personal militar. La comida era abundante y deliciosa, y por las noches éramos entretenidos por un grupo teatral compuesto principalmente por atractivas jóvenes de Viena. A pesar del lujo superficial disfrutado en estas circunstancias, éramos conscientes de la cercanía de los rusos que ahora se encontraban a poca distancia del puerto. Veían en todas partes unidades militares improvisadas, compuestas por una mezcla de personas reclutadas de equipos antiaéreos y brigadas de trabajo o dadas de alta de hospitales militares. Todas las mañanas me presentaba al control del puerto de Stettin, y después de 4 días, se organizó un convoy para navegar hacia Kurland a través de Danzig. Durante mi última mañana de ruta hacia el puerto, observé a un anciano vestido con un uniforme ya no de moda del ejército, que obviamente había sido reclutado en la Volksturm. Se doblaba bajo el peso de un rifle de la Primera Guerra Mundial que llevaba colgado de la espalda. Llevaba un solo Panzerfaust sobre el hombro, con el que esperaba enfrentarse al ejército soviético. Habíamos llegado al final de nuestras fuerzas. Varios barcos de pesca, un destructor, torpederos y 2 submarinos constituían el convoy que todavía estaba anclado en Danzig. Mientras estábamos allí, observamos buques de guerra involucrados en apoyo de fuego para las unidades que luchaban más allá de la vista de los barcos. A medida que salíamos, los barreminas tuvieron que despejar el área, ya que se informó que los británicos habían sembrado minas en las aguas durante la noche. Al mediodía salimos al mar abierto cerca de las alturas de Memel. El convoy recibió numerosos ataques aéreos de escuadrones de cazabombarderos soviéticos. Una bomba dañó el timón de nuestro barco, que había sido un antiguo carguero y era el barco más lento del convoy. Y en 15 minutos el barco había desaparecido bajo las oscuras olas. Solo una pequeña cantidad, la mitad de los soldados que habían embarcado en este barco, fueron rescatados del agua durante mi ausencia. La cuarta batalla de Kurland tuvo lugar entre el 24 de enero y el 3 de febrero. Mi división no fue fuertemente comprometida en esta batalla, ya que el avance soviético ocurrió en las áreas de Prikul y Sronden. Los hombres de la División de Infantería 132 continuaron languideciendo en las posiciones al sur de Libau. A excepción de algunas incursiones menores del enemigo en nuestras líneas y algunos incidentes aislados, nuestro sector se mantuvo relativamente tranquilo. Suave y primaveral, con cielos azules y sol, acompañado solo por una ligera helada en las horas de la mañana, la tierra húmeda dentro de las posiciones y las calles comenzaron a secarse, y las carreteras pronto fueron transitables nuevamente. Un breve período de tiempo con un clima idílico pronto terminó, y un cálido viento del sur y del oeste trajo cielos oscurecidos y tormentas interminables. Los soldados provenientes de familias de agricultores habían pronosticado una helada estable según el calendario centenario para los meses de febrero y marzo de 1945, pero incluso los expertos se equivocaron este año, ya que la naturaleza mostró poca inclinación a seguir el calendario. Los soldados curtidos en batalla de Kurland, especialmente los sobrevivientes de los inviernos anteriores más al este, donde el clima es mucho más severo que cerca del Báltico, se mantenían en buena salud y se informaron pocas enfermedades. Aquellos que recibieron heridas leves regresaban lo antes posible a las antiguas cuevas con sus unidades. Los pocos ancianos que quedaban en el frente llevaban distintivos de heridas de plata u oro, prendidos a sus túnicas debajo de sus insignias de combate cercano,
para indicar que habían recibido 5 o más heridas durante el transcurso de nuestra odisea. Las posiciones al sur de Libau, donde se encontraba mi antigua unidad con el Regimiento de Granaderos 438, estaban bien construidas. El resto del primer batallón del Regimiento 438, reducido a poco más que un grupo de combate, estaba situado casi contra el Báltico, en un área pantanosa y baja. Los soldados habían construido una empalizada de troncos con un piso de arena que era algo más alto que el terreno circundante. Se habían construido refugios calientes hasta la misma línea del frente, y aquellos que no tenían estufa de hierro habían fabricado chimeneas y fogones de piedra y barro. Había abundante leña y las tropas preferían quemar abedules partidos, ya que generaban poco humo para revelar su posición. Sin embargo, podíamos observar muchas columnas de humo a diario que revelaban los cálidos fuegos enemigos en las trincheras y bosques frente a nosotros. En mi primera inspección de nuestras posiciones, noté que los alojamientos eran más que simplemente cómodamente cálidos. Cuando uno entraba en los refugios desde el frío y húmedo aire exterior, era como si uno hubiera entrado en un horno. Sin embargo, las tropas encontraban estas casas calientes adecuadas y protestaban enérgicamente cuando se dejaba abierta la puerta o el toldo que colgaba sobre la entrada, permitiendo la entrada del frío aire exterior. Estas protestas ruidosas generalmente implicaban que los soldados preferían oler mal que congelarse, y yo respetaba sus deseos. Nuestra experiencia en la construcción de defensas en el frente norte resultó útil en este sector. Siempre fue interesante observar cómo, a lo largo de esta guerra en la que se empleaban las armas y equipos más modernos por parte de todos los combatientes, se utilizaban sistemas primitivos que evocaban cientos o incluso miles de años en los refugios y posiciones que se extendían por los pantanos y bosques. Las casamatas y empalizadas construidas por las tropas se asemejaban en apariencia a las utilizadas en la frontera durante las guerras con los indios americanos. Las bombas, los proyectiles de mortero y los proyectiles de artillería de calibre medio que impactaban en los flancos o esquinas de las posiciones podían causar algún daño, pero el núcleo de las fortalezas permanecía intacto. Las esquirlas y los disparos de armas pequeñas generalmente no podían penetrar los gruesos troncos. Como sustituto del ahora escaso alambre de púas, las tropas habían utilizado estacas y troncos puntiagudos en los bosques pantanosos delante de nosotros para dificultar el avance de las fuerzas de asalto enemigas. El 20 de febrero, los rusos volvieron a atacar nuestras posiciones con compañías reforzadas. Nos enfrentamos a un bombardeo de mediana intensidad de baterías de artillería, cohetes Katyusha y morteros que impactaron dentro de nuestras posiciones y en los campos abiertos detrás de nosotros. El bombardeo aumentó durante la mañana hasta que las explosiones alcanzaron un crescendo constante. Creyendo que la lluvia de fuego desencadenada sobre nosotros sería suficiente para dejar fuera de combate a las líneas más avanzadas, los fusileros de una división soviética asaltaron nuestras posiciones avanzando en masa. Mientras el bombardeo barría sobre nosotros en el sector boscoso, avanzaron hasta estar a unos 20 metros de nuestras posiciones antes de que nuestro fuego defensivo los detuviera. Los atacantes fueron recibidos con un fuego cruzado mortal de ametralladoras y rifles de asalto, granadas y Panzerfausts. Nuestra propia artillería abrió fuego sobre las posiciones rusas detrás de los atacantes, y mientras estábamos bajo fuego, dirigí el fuego de nuestro pelotón de morteros hacia la concentración más fuerte del combate. Los pocos hombres que sostenían la línea más avanzada se levantaron y se arrodillaron detrás de las barricadas astilladas, disparando contra las figuras vestidas de marrón que huían y se adentraban en los pantanos y bosques. Los proyectiles de mortero siguieron el camino de su retirada y, cuando descendió el silencio en la línea, aseguré las posiciones para evaluar nuestra situación. Con un puñado de soldados de infantería me moví entre las líneas para buscar a los muertos esparcidos ante nosotros mientras caía el crepúsculo. Recopilamos una gran cantidad de pistolas y armas automáticas que revelaban que habían sido fabricadas en 1944. En los cuerpos de los soldados enemigos se encontraron paquetes de granadas y cócteles Molotov,
con los que esperaban destruir nuestras defensas una vez que hubieran penetrado en el perímetro. Algunos de los heridos rusos que quedaron tendidos frente a nuestras posiciones fingieron estar muertos o se quedaron inconscientes. Ahora intentaban regresar a sus líneas en la creciente oscuridad. Nuestros puestos de guardia y patrullas de reconocimiento los llevaban de vuelta a nuestras líneas y parecían fuertes, saludables y bien alimentados. Nuestros lanceros, en comparación, parecían espantapájaros raídos y delgados por las duras condiciones de vida. Pero el ánimo de las tropas kurlanesas se mantuvo firme. Sin embargo, no pasaba un día sin que ocurrieran escaramuzas y las fuerzas enemigas frente a nosotros seguían creciendo en número. Así como nuestra propia fuerza había hecho antes, el Ejército Rojo había trasladado muchas unidades previamente al frente de Prusia Oriental, considerado un área de mayor prioridad. Ahora nuevas unidades aparecían para enfrentarnos en el Báltico. Después de sufrir una derrota ante nuestras posiciones en este sector, no intentaron una penetración adicional a través de nuestro batallón, pero continuaron explorando y probando nuestras defensas con patrullas de reconocimiento y fuego de artillería aislado. La construcción continuaba en las posiciones, se estaban construyendo nuevas y se estaban reforzando las antiguas. Se observaba poca actividad enemiga, pero ocasionalmente un ruso más audaz o temerario era abatido por nuestros francotiradores siempre vigilantes. Los rumores sobre nuevos y más espectaculares planes de retirada seguían surgiendo. Muchos habían escuchado que el grupo de ejércitos Kurland recibiría la orden de abrirse paso hacia el sur, hacia Prusia Oriental. Otros habían oído que nos enviarían a Liepaja y Ventspils, los dos puertos de suministro para Kurland, para retroceder desde las posiciones preparadas y ser llevados en barco a Alemania. Las inevitables preguntas se volvieron más dominantes en cada conversación. ¿Qué será de esto? ¿Cómo terminará? ¿Será un horror interminable del que no habrá escape? El ministro de propaganda, Goebbels, se había asegurado eficazmente de que todos estuviéramos conscientes del macabro plan Morgenthau propuesto por los americanos. Alemania sería fragmentada y dividida en muchos territorios feudales y se convertiría en una tierra de pastoreo agraria. Un campo de cabras. Se decía que se liquidaría a la intelectualidad y a los oficiales, y que el nivel de vida de la gente sería aún más bajo que el de los campesinos rusos bajo los bolcheviques. Ante estas tétricas predicciones sobre el futuro que le esperaba a Alemania, los lanceros en las trincheras permanecieron firmes en su determinación de luchar hasta el final. Luego, el día de la capitulación, algunos soldados y oficiales optaron por quitarse la vida en lugar de enfrentar este futuro desolador y sin esperanza. Las ciudades y pueblos de la patria se hundieron bajo una lluvia de bombas en humo y cenizas. Decenas de miles de refugiados de Alemania Oriental y Prusia Oriental se precipitaron en interminables y lágrimas columnas masivas, huyendo hacia el oeste ante el avance implacable del ejército soviético, que se dirigía sin cesar hacia Berlín. Las noticias escasas de Alemania se volvieron aún más erráticas. Dejamos de recibir entregas de correo después de los primeros días de marzo. Fue necesario depender de los informes vermonteses como fuente de información, y ocasionalmente se escuchaba noticias sobre la situación en Alemania, cuidadosamente expresadas con un tono optimista a través del programa de radio para soldados en Liepaja. A veces se compartían breves noticias publicadas en el frente. Finalmente, al ya no confiar plenamente en nuestras propias fuentes de información, pequeños círculos de amigos compartirían lo que se había escuchado furtivamente a través de las transmisiones de radio suecas. Fue a través de estos fragmentos de noticias que nos manteníamos informados de los continuos y masivos ataques aéreos del cuerpo aéreo angloamericano, así como de la nueva ofensiva soviética entre el Odor y el Wechsel. Atrapados en Kurland con las armas en la mano, no podíamos hacer nada más para evitar el catastrófico destino que estaba cayendo sobre nuestro país. A pesar de las amargas noticias que empeoraban día a día, el ejército de Kurland continuó sosteniendo sus posiciones según las órdenes, atando a las fuerzas enemigas en el Báltico para aligerar la tarea de defender las fronteras del Reich. Para aquellos soldados que resistían en Kurland,
se autorizó un premio especial en forma de una banda de Kurland. Esta banda fue fabricada en un pequeño molino en Goldingen, y mujeres letonas fueron contratadas para completar esta última condecoración alemana de guerra a mano en pequeños grupos en sus hogares. La banda tenía 38 milímetros de ancho y llevaba bordado en ella el escudo de los caballeros teutónicos con la cruz balcánica sobre un fondo gris plateado y la cabeza de alce tomada del sello de la ciudad de Mitau. Entre los dos escudos se encontraban las letras negras y fuertes que deletreaban Kurland. Marzo y abril pasaron con poca actividad. No fue hasta la quinta batalla de Kurland que volvimos a ver acción intensa. Aliviamos a la gravemente debilitada división de infantería 126 en el área al oeste y noroeste de Pregún, y esta área en el Fardella sería nuestro último bastión hasta el día de la capitulación. En el sector izquierdo, frente a Bunka, el ejército rojo una vez más concentró una gran fuerza para atacar el frente alemán y avanzar hacia Liepaja. El asalto sufrió una severa derrota, y los soviéticos se retiraron bajo el intenso fuego del Regimiento de Bienestar Naval 70 y el Batallón de Artillería Antiaérea del Ejército 276. La 14ª División Panzer, junto con la 21ª División de Campo de la Luftwaffe, aseguró el sector, y los soviéticos se retiraron solo después de sufrir numerosas bajas, dejando grandes números de muertos y heridos en el campo de batalla frente a las posiciones alemanas. A partir del 28 de febrero, el Ejército Rojo ya no intentó penetrar esta limitada área con un ataque a gran escala. A mediados de marzo, llegó un deshielo, convirtiendo las calles y carreteras en lodazales casi sin fondo, por los que nada podía avanzar fácilmente. Las trincheras y posiciones de ametralladoras parecían ser devoradas por el barro gris-negro, e incluso la actividad en el lado soviético casi se detuvo debido a las carreteras intransitables que arruinaban cualquier plan inmediato para un ataque adicional. El 18 de marzo, una breve pero intensa barrera de artillería cayó sobre nuestras posiciones como si anunciara el inicio de la última gran batalla de Kurland. Unidades de la división fueron enviadas a la acción cerca de Frauenburg y Schranden, donde lucharon contra el ataque soviético hasta que el avance se detuvo. Los tanques enemigos y los vehículos de apoyo se hundieron en el pantano fangoso. Las condiciones adversas para los lanceros que sostenían la línea se volvieron indescriptibles, y las palabras no pueden expresar los sacrificios y el sufrimiento de las tropas durante estos últimos días. Después de otro avance de la 8ª División de Guardias soviético, los rusos fueron rechazados por la división en nuestro flanco izquierdo, situado al sur de Schranden, y sufrieron grandes pérdidas. Más de 500 prisioneros, 263 tanques, 249 ametralladoras, 185 cañones de campo, 29 morteros y 27 aviones fueron capturados, lo que ejemplifica la determinación de los lanceros de mantenerse hasta el final. A mediados de abril, el 18º Ejército esperaba otro ataque a gran escala. El primer batallón del Regimiento 438 fue relevado del frente y asignado como reserva en preparación para la batalla, pero esta nunca llegó. El enemigo había comenzado a concentrar todos sus esfuerzos y recursos en la batalla por Europa Central, y ya no estaba dispuesto a seguir sacrificando grandes cantidades de tropas contra las obstinadas defensas alemanas entre Noriga y Libau, así que también fuimos obligados a esperar. El frente permaneció relativamente tranquilo, pero no en reposo. Nuestras líneas eran constantemente penetradas por unidades de reconocimiento rusas que exhibían gran habilidad para pasar desapercibidos entre las posiciones débilmente ocupadas, que aún promediaban 2 hombres por cada 100 metros de frente. Estos escuadrones de reconocimiento se infiltraban invariablemente y se unían a numerosas unidades partisanas secretas en las áreas traseras, lo que mostraba más actividad a medida que pasaban las semanas. En el frente de Kurland no había descanso, y simplemente tumbarse y dormir se había convertido en un lujo extranjero y desconocido mientras luchábamos por sobrevivir. Los granaderos en las posiciones más avanzadas apenas se daban cuenta de que la primavera había llegado. El 1 de mayo de 1945, por la noche,
nos enteramos de que Goebbels, el mayor caudillo de guerra de todos los tiempos, estaba muerto. La noticia de la muerte de Hitler fue recibida por las tropas con indiferencia, aunque también se debe decir que algunos suspiraron aliviados. Poco después, durante una de las noches, un bombardeo estalló desde las líneas enemigas y, después de una breve pausa, escuchamos la estridente voz de un propagandista ruso que resonaba desde un altavoz. «Berlín es nuestro». A la mañana siguiente, observé en la tenue luz del amanecer grandes letras de madera o cartón clavadas en postes que deletreaban «Rusos en Berlín», a 400 metros frente a nosotros. Antes del anochecer, un equipo pesado de ametralladoras abrió fuego contra el ofensivo mensaje y destruyó el letrero. El 5 de mayo, el batallón recibió instrucciones de enviar un equipo de reconocimiento para capturar prisioneros y así descubrir qué unidad se encontraba frente a nuestras posiciones. Elegí varios lanceros de confianza y después del anochecer partimos de nuestras líneas. Antes del amanecer, regresamos con dos rusos aterrorizados que fueron entregados a la división para interrogatorio. Al llevar a cabo esta misión, Kurt, mi comunicador, recibió la dudosa distinción de haber sido el último miembro de la compañía en resultar herido. Durante la guerra, fue rozado en el hombro por una bala disparada desde una subametralladora soviética. La herida superficial solo requirió una vacuna antitetánica y un vendaje. A pesar de mis esfuerzos por enviarlo hacia la retaguardia, insistió en quedarse con nosotros en nuestras posiciones avanzadas. El 8 de mayo de 1945 amaneció con un brillante sol después de días y semanas anteriores. Habían surgido rumores notables en la desesperada esperanza de que fuéramos salvados. Se decía que el ejército de Kurland finalmente sería evacuado. Supuestamente, los aliados occidentales estaban descansando en el río Elba y los restos del ejército alemán se estaban reorganizando y concentrando para detener a los rusos y expulsarlos de Europa. Los estadounidenses, los ingleses y los franceses finalmente reconocieron que los bolcheviques avanzando hacia el oeste representaban una amenaza para toda Europa. No seríamos traicionados ni entregados al Ejército Rojo, o al menos eso se decía. Otros informes afirmaban que las flotas inglesa y americana habían sido enviadas para evacuar a las tropas en Kurland e incluso que nos uniríamos a los estadounidenses, que estaban combatiendo abiertamente contra los rusos en el Elba. Pronto recibimos otra decisión a través de canales confiables, y esta devastadora noticia eliminó cualquier esperanza optimista de evacuación en un futuro cercano. El mariscal de campo británico Montgomery había aceptado los términos de rendición del almirante von Friedberg en la zona del norte de Alemania, pero estos términos solo eran válidos para el frente occidental. La única esperanza que quedaba era que el comandante supremo aliado, el general Eisenhower, también aceptara tales términos y que fueran considerados válidos para el ejército en los sectores orientales. Esto habría servido para rescatar a las largas columnas de refugiados de la horrorosa llegada del ejército soviético, así como para salvar a las tropas que aún se oponían a los soviéticos del insoportable destino de languidecer durante años en gulags y campos de prisioneros. Recibimos tardíamente la noticia de que el 1 de mayo el comandante del grupo de ejércitos Kurland había emitido un comunicado de estado que se transmitió verbalmente desde las posiciones hasta las líneas del frente para continuar persiguiendo la guerra en el oeste. El razonamiento había desaparecido por completo y la batalla en el este debía continuar con la misma tenacidad que habíamos mostrado consistentemente. Los comandantes del ejército y la patria, aunque sangrantes por muchas heridas, esperaban que los soldados de Kurland cumplieran con su deber hasta el final. Los oficiales y hombres debían seguir teniendo fe. El grupo de ejército sería enviado más tarde a la acción en el Elba, y el plan de evacuación para el ejército de Kurland seguía vigente. Nuestra división de infantería 132 mantenía el sector de batalla al oeste de Precon, en la parte sur del frente de Kurland, aproximadamente a 30 kilómetros de Liepaja, mientras continuábamos repeliendo a las tropas rusas que exploraban las líneas del frente. Detrás de nosotros avanzaban unidades de la onceava,
y 24ª División de Infantería se dirigieron hacia el puerto de Liepāja durante los últimos 3 días. Los barcos de la Marina de Guerra Alemana de todo tipo en Liepāja y Ventspils embarcaron a tantos efectivos como fuera posible. Los comandantes navales recibieron por radio este mensaje del alto mando del ejército alemán el 5 de mayo a las 8, hora de verano alemana. A partir del 5 de mayo a las 8, hora de verano alemana, estará en vigor un alto el fuego con las unidades del mariscal de campo Montgomery en Haila, Liepāja, Ventspils y Bornholm. Todo el transporte disponible en el mar continuará según lo ordenado por la Marina de Guerra para salvar al personal alemán del este. No se involucren en combates, destruyan o hundan ninguna embarcación. La seguridad es lo primordial. Los comunicadores navales a bordo de los barcos recibieron este mensaje el 6 de mayo desde el Comando Marítimo Alemán. A todas las naves en el Báltico, debido a la inminente rendición, todas las fuerzas navales y de seguridad, así como los transportes, deben haber abandonado los puertos de Karland y Taylor a más tardar a las 0 horas del 9 de mayo de 1945. El transporte de ciudadanos alemanes desde el este se llevará a cabo con la máxima prioridad. Los marineros alemanes de la Marina de Guerra intentaron salvar lo poco que quedaba. La quinta flotilla de barcos patrulla libró una batalla final en el mar contra las lanchas torpederas rusas y logró hundir una de ellas en combate. Pero el destino ya había sido echado para decidir nuestro destino. El general Eisenhower solo reconocería el alto el fuego en el frente occidental si las fuerzas alemanas restantes, que aún se oponían a los soviéticos en el este, se rendían también. Los aliados poseían una superioridad inmensurable en aviones, blindaje y artillería, con los que eran totalmente capaces de destruir por completo los restos de las fuerzas alemanas. Se informó que para poner fin a la resistencia de las unidades alemanas que se mantenían obstinadamente en Kurland, los rusos ya habían trasladado regimientos blindados desde Berlín para actuar contra nosotros. El 7 de mayo, el comandante del grupo de ejércitos Kurland envió una oferta de rendición por telégrafo al mando ruso. Los soviéticos aceptaron solo bajo la condición de que la rendición fuera realizada por Hilpert en persona. Deseaban que su victoria en la última hora tuviera el máximo valor político posible. De esta manera, el general favorito de los combatientes de Kurland siguió el camino más difícil de su vida. Obedecer sus últimas órdenes de rendir a sus soldados a un destino inenarrable. Nunca más volvería a ver Alemania, pereciendo en 1946 tras las alambradas de un campo de prisioneros soviético. Durante la noche del 7 al 8 de mayo, nuestra división recibió la orden de que todas las fuerzas debían acatar el alto al fuego acordado por el mariscal Govorov, que comenzaría el 8 de mayo a las 14 horas. Se debían mostrar banderas blancas desde todas las posiciones. Se esperaba una obediencia leal en la ejecución de esta orden por parte del comandante supremo de todas las tropas. El destino de todo el personal en Kurland, la suerte de todos, depende del estricto cumplimiento de esta orden. 2 días antes de la capitulación, a cada batallón se le permitió seleccionar a 12 soldados, padres de numerosos hijos, para ser enviados a la retaguardia y esperar el transporte a Alemania. Los elegidos se presentaron con todo el equipo de marcha en la sede del batallón para esperar su última asignación. No se escuchó ni un murmullo de aquellos cuyo destino era quedarse atrás. La disciplina y el fuerte sentido de camaradería prevalecieron hasta el último minuto. 35 aviones. Tanta U-52, ya viejos, llegaron en vuelo directo desde Noruega a Kurland para llevar a estos hombres a bordo. Los hombres se subieron a los aviones mientras los relucientes fuselajes con motores atronadores se levantaban desde el aeródromo de Grovina. Los soldados que se quedaron atrás siguieron la partida con ojos húmedos. Nadie podría haber imaginado el destino que le esperaba a este último transporte aéreo desde Kurland. Poco después de la partida, los aviones fueron atacados por un grupo de cazas rusos que derribaron 32 de los aviones indefensos y de movimiento lento. Fueron los últimos aviones de la Luftwaffe alemana,
que con todos los evacuados a bordo cayeron en llamas, encontrando su tumba en tierra extranjera y en las frías aguas del mar Báltico. Otras escenas desgarradoras tuvieron lugar el 8 de mayo en los muelles de carga de los puertos de Liepāja y Ventspils. Miembros de las 11ª Infantería y las 14ª Divisiones Panzer, así como las dos brigadas de bomberos del ejército de Kurland, se embarcaron en los barcos apresuradamente reunidos de la 9ª Flotilla de Seguridad de la Marina de Guerra. Los marineros que tripulaban los barreminas, barcos de pesca, transbordadores y cortadores portuarios arrojaron todo el equipo y carga innecesaria para hacer espacio para tantos hombres como fuera posible. Los soldados que esperaban pacientemente para partir mostraron una vez más una disciplina de hierro bajo el fuego de los cazas rusos y las explosiones de bombas. No hubo quejas, pánico ni escenas tumultuosas. A medida que la carga humana a bordo de los barcos alcanzó niveles peligrosos, los oficiales navales detuvieron a las columnas de tropas que subían a los barcos de baja altura. Algunos de los hombres más jóvenes, al ver que ya no había más espacio disponible, entregaron voluntariamente sus lugares a bordo y se marcharon para permitir el rescate de soldados mayores con familias. Cuando se soltaron las amarras, los barcos avanzaron lentamente hacia el Báltico abierto. El comandante del 18º Ejército, general de Infantería Berg, llamó a aquellos que partían de Liepāja a saludar a la patria en nombre de todos los combatientes de Kurland. Los barcos avanzaban contra las altas olas del Báltico en ruta hacia los puertos occidentales. De repente, aparecieron bombarderos rusos en el cielo y descendieron como aves de presa sobre los barcos de movimiento lento. Durante los ataques iniciales, algunos evacuados perdieron la vida debido a las ametralladoras y cañones de las aeronaves, y en estricta obediencia a las órdenes, no se disparó ni un solo tiro en defensa. Sin embargo, cuando los aviones volvieron para un segundo ataque, se encontraron con una feroz barrera de fuego defensivo y se retiraron y desaparecieron en el horizonte. Tres de los barcos que transportaban al Regimiento de Granaderos de Prusia Oriental número 44 no pudieron mantener el ritmo del convoy y atracó en Trelleborg, a pesar de la aparente neutralidad practicada por Suecia durante toda la guerra. Estos soldados fueron posteriormente entregados a la Unión Soviética. Algunos de los barcos que partieron del puerto de Ventspils fueron interceptados por lanchas torpederas rusas en alta mar. El barco líder Rugard se giró y enfrentó a las embarcaciones que se acercaban para permitir que los dos barreminas que lo acompañaban se alejaran e intentaran escapar. Los 1.300 hombres a bordo esperaban con el aliento contenido mientras anticipaban lo peor. Los marineros del Rugard volvieron a montar el bloque de recarga desmontado del cañón de cubierta de 88 milímetros, mientras las embarcaciones enemigas seguían acercándose y su intención de detener el barco se volvía evidente. El primer disparo salió del cañón y al mismo tiempo recibieron la orden por teléfono de radio del almirante de la flota de continuar avanzando. Con este disparo, la lancha soviética líder recibió un impacto directo y, acompañada por las demás, se dio la vuelta y se retiró, dejando al Rugard continuar su viaje. Así terminó la última batalla naval en Europa y más de 25.000 hombres del ejército de Kurland cruzaron el Báltico hacia los puertos alemanes en Holstein. A principios de mayo, los hombres en las posiciones más adelantadas no estaban completamente conscientes de los eventos que tenían lugar mucho más atrás de la División de Infantería 132. No escucharon las palabras del último informe oficial del ejército alemán, enviado el 9 de mayo de 1945, que sería la última orden oficial de Alemania. Decía: «Nuestro grupo de ejércitos en Kurland, que ha resistido con éxito una abrumadora oposición de blindados e infantería durante meses, ha demostrado un valor y una resistencia sin igual en 6 batallas importantes». En las primeras horas de la mañana salí del búnker de la 4ª Compañía de Ametralladoras Pesadas en el río Bartaja y parpadeé en el dulce y fresco aire de un nuevo día de primavera. En los lugares donde la tierra no había sido destrozada por la batalla que había estado ocurriendo durante meses a nuestro alrededor, la naturaleza comenzó a mostrar nuevos brotes de un verde brillante que surgían de la oscura tierra. Incluso los pequeños árboles y arbustos desgarrados por la metralla
y las esquirlas de proyectiles revelaban pequeños brotes que parecían mostrar que, a pesar de la locura que la humanidad había provocado, la vida continuaría. Me sobresaltaron varios impactos de mortero que se produjeron rápidamente y cercanos. La compañía todavía poseía 6 ametralladoras pesadas, 4 morteros de 80 milímetros y 2 morteros pesados de 120 milímetros en el frente de batalla. Y los hombres no habían sufrido heridas desde que Kurt recibió la herida en el hombro 2 días antes. En la posición del mortero, que había ubicado a 200 metros detrás de la sede, recibimos disparos esporádicos de rifles desde las posiciones enemigas, mientras que nuestras 2 ametralladoras pesadas situadas más adentro de la línea de batalla abrieron fuego contra la línea de árboles enemigos, donde se observaba la mayor actividad enemiga. Los rusos respondieron con artillería, y nuestros propios artilleros respondieron alrededor de las 9 horas. Un grupo de los cazas sobrevolaron las posiciones del batallón y soltaron bombas desde los relucientes fuselajes plateados. Varias de las bombas de fragmentación explotaron detrás de la posición del mortero sin causar daño alguno. Los observadores avanzados informaron de un fuerte movimiento enemigo en el interior del frente opuesto, donde se encontraba la brigada de fusileros enemiga. Los comunicadores me informaron que nuestras líneas telefónicas con el batallón se cortaron temporalmente debido al bombardeo, así que preparamos nuestras armas y esperamos un ataque. Exactamente a las 12 recibimos un informe por radio del regimiento que cayó como un rayo del cielo. A las 14, el ejército de Kurland capitulará. Se deben mostrar banderas blancas a lo largo de las líneas del frente. Todo el personal permanecerá en posición bajo armas, se descargarán las armas, se quitarán los cargadores y se limpiarán los cañones. Los oficiales continuarán al mando de sus unidades. A las 13 escuché por última vez la voz de Hilfe von Fundamlin, el ayudante del regimiento, a través del teléfono de campaña. Me ordenó enfáticamente que no hiciera nada irracional, que detuviera el fuego de inmediato y que demostrara responsabilidad para asegurar que se cumpliera la orden de capitulación, que él repitió verbalmente. Hizo hincapié en que el estricto cumplimiento determinaría el destino de todo el sector del frente. La noticia de la orden de rendición incondicional se extendió rápidamente por todas las filas. Durante años habíamos estado luchando desesperadamente, enterrando a nuestros muertos y rechazando capitular ante un enemigo vicioso al que aún nos oponíamos de todo corazón. Di una vuelta por nuestra posición, hablando con los hombres sobre el destino desconocido que nos esperaba e intentando calmar sus nervios. Ya no temíamos la perspectiva de la muerte, ya que habíamos vivido y lidiado íntimamente con ella durante años. Morir en un campo de batalla en el este era una eventualidad que se esperaba, y nuestro destino inevitable era encontrar una tumba final sin marcar en Rusia. El miedo que nos poseía era el miedo a lo desconocido, a no saber qué nos esperaba, y lo que es más importante, qué pasaría con nuestras familias en Alemania. Hacía mucho tiempo que éramos conscientes de lo que había sucedido en Katyn, Polonia, donde los rusos habían liquidado a miles de oficiales polacos, y no teníamos razón para no esperar un destino similar si caíamos en manos del enemigo. La filosofía de luchar hasta la muerte se había arraigado tanto en nosotros durante los últimos años que rendirse, como ahora se nos ordenaba hacer, era inconcebible. El silencio que había caído en el frente se rompió con el sonido de un disparo de pistola a corta distancia. Al investigar, descubrí que uno de nuestros oficiales, al recibir la orden de capitulación, había sacado su pistola Luger del estuche. La había colocado sobre su portafolios y había escrito en su libreta: sin un ejército, no hay honor. Luego apoyó tranquilamente el cañón de su pistola contra su sien y apretó el gatillo. Un comandante de compañía corrió hacia mí agitando frenéticamente su pistola y gritando: ¡no me rendiré! Le ordené que guardara su arma y que regresara a su compañía, a lo que respondió con amenazas.
Luego saqué mi arma y desapareció entre la maleza del lecho del arroyo Bartaja, aún gritando, «¡No me rindo!». Yo me negué a rendirme. Más tarde supe que había corrido hacia la retaguardia, donde se había enfrentado al comandante de un cañón autopropulsado, y con la pistola aún en mano, intentó obligar al oficial a avanzar hacia la línea con las armas pesadas, mientras gritaba, «¡Se están rindiendo!». Uno de los soldados del batallón finalmente lo golpeó con la culata de un fusil y cayó inconsciente al suelo. De hecho, fue hecho prisionero, pero mientras estuvo en el campo de prisioneros, también siguió siendo un caso psiquiátrico para los rusos. El enemigo lanzó un asalto final contra nuestro regimiento hermano, el Regimiento de Infantería 436, en la última mañana de la guerra en Europa. La orden de rendición fue recibida por el tío Zepto Excel durante el transcurso del ataque y fue necesario que usara toda su habilidad persuasiva sobre el comandante del batallón para obtener un alto el fuego esa tarde. Oberst Drexel recibió al general Radionov, el comandante de la división soviética que estaba frente a su propio sector. Los rusos dejaron en claro que estaban parados con artillería camuflada y toda una división de infantería frente a las posiciones de Drexel. El general soviético iba acompañado de su oficial de inteligencia, quien comparó mapas con los oficiales alemanes. Era sorprendente el grado de información que tenían sobre nuestras posiciones. Varias semanas antes de la rendición, el oficial de inteligencia había penetrado nuestras líneas escasamente defendidas y, disfrazado de civil, había estudiado todo el hinterland del frente. Oberst Drexel solo pudo reírse de las notas del intruso en las que a menudo se referían a él como Tío Zepto. El oficial de inteligencia también sabía que el comandante del primer batallón del Regimiento de Infantería 436, el rubio Fred, disfrutaba de beber ocasionalmente. Los rusos expresaron sorpresa por la poca defensa de nuestras líneas. Una de las causas de su asombro fue el hecho de que en el ejército soviético, por cada 3 hombres en la línea del frente, uno permanecía en la retaguardia como apoyo, mientras que en el ejército alemán ocurría lo contrario. Luego, los oficiales rusos fueron llevados ante el general Dema para la rendición oficial de la división. La mayor parte de la división fue reunida en la tarde del 8 de mayo, en la sede de la división, desde donde los hombres marcharon durante muchos días hacia el campo de concentración de prisioneros, en Telšiai. A las 14, nuestra posición fue marcada con camisas, calcetines y vendajes desgarrados, colocados en los extremos de los cañones de rifles. Con esta señal de rendición, una ola de color marrón caqui avanzó desde el borde del bosque frente a nosotros. Los rusos se abalanzaron sobre nuestras posiciones, sus nuevos uniformes y cuerpos bien alimentados contrastaban fuertemente con nuestra apariencia desaliñada y nuestros cuerpos delgados debido a la desnutrición y blanqueados por meses de vivir bajo tierra en búnkers. Los soviéticos ignoraron las armas y equipos y corrieron entre los soldados que aún permanecían en sus posiciones arrancando decoraciones e insignias de los uniformes y arrancando relojes y anillos de las manos alzadas. Yo aún llevaba puesto mi camuflaje de combate sobre mi túnica y, por lo tanto, fui salvado de este saqueo. Inmediatamente ordené que todo el personal se reuniera en el puesto de mando de la compañía y coloqué a un soldado aproximadamente cada 10 metros a lo largo de un perímetro, con un fusil de asalto, con el cerrojo abierto y sin un cargador en el arma. Con esta acción, los rusos dejaron de saquear y se fueron a buscar botín en otro lugar. Continuó preguntando, ¿por qué? ¿Por qué seguían disparando por Hitler? Long Kaput. Bandas errantes de soldados rusos volvieron a aparecer y bailaban alrededor de los soldados de infantería inmóviles cantando «Gitla kaput, boina kaput». Una ingenuidad infantil irradiaba de sus rostros redondos mientras bailaban y cantaban. La pesadilla de la guerra se había borrado de su conciencia. Las filas de lanzas solo podían responder con un silencio imperturbable, reflejando la amargura y la frustración del momento. Eventualmente, los vencedores se fueron y no recibimos más informes del regimiento, habiendo sido la última orden permanecer en nuestras posiciones.
Aproximadamente a las 15, apareció un carro de caballos frente a nuestros búnkeres y se detuvo en nuestro puesto de mando. Solo en el carro había un mayor soviético fornido, con rasgos orientales y una tez marcada por la viruela. Saltó al suelo y se acercó a mi posición con las piernas arqueadas, luciendo una fila de medallas colgando de cintas en su túnica. Nos saludamos con el tradicional saludo militar, mientras sus ojos negros observaban furtivamente nuestros alrededores. Sacó un trozo de papel de una sección del Pravda y un poco de tabaco de Mallorca de un antiguo contenedor de fusibles de mortero y me ofreció un cigarrillo. Cortésmente rechacé y le extendí un cigarrillo alemán Eckstein, que aceptó con un gesto de cabeza. Luego llamé a Lehmann, uno de nuestros soldados que hablaba ruso con fluidez, para que actuara como traductor. Mientras traducía las palabras del mayor, quedó claro que debíamos cruzar las líneas hacia las posiciones soviéticas, y añadió que los oficiales podrían retener sus armas para mantener la disciplina. Le expliqué que no podía cumplir esa orden, ya que mis últimas órdenes eran permanecer en posición y no se habían recibido otras órdenes. Él asintió pensativamente, subió de nuevo al carro de caballos y regresó a sus líneas. Aproximadamente 30 minutos después reapareció y otra vez a través del traductor me ordenó que hiciera marchar a los hombres a través de las líneas. Repetí que no se habían recibido órdenes de nuestro regimiento y con esto él sacó su pistola de la funda a su lado y respondió que si me negaba me dispararía y los hombres lo seguirían. A esto solo pude responder da, da, en señal de acuerdo. Luego di la orden para que los hombres formaran una columna y marchamos hacia adelante. Marchamos varios kilómetros a lo largo del camino a través del bosque en dirección a Plakul y nos sorprendió el abrumador número de rusos que nos habían enfrentado. El bosque estaba lleno de tanques T-34. Las unidades de suministro estaban abarrotadas de camiones Studebaker, estacionados para choques con parachoques. Mientras avanzábamos por el camino, nos encontramos con una columna de tanques T-34 que venía en dirección contraria, fuertemente camuflados con ramas de árboles y protegidos de nuestras armas antitanque por gruesos troncos atados al chasis. El conductor principal se desvió bruscamente hacia la columna de prisioneros y nos apartamos y marchamos frente a las tripulaciones de tanques soviéticos que nos miraban con desprecio desde las oscuras torretas. Pronto llegamos a un pequeño claro en el bosque donde un coronel ruso había reunido a su personal en media luna. Los oficiales del Estado Mayor estaban en pie, entre ellos había varias mujeres vestidas con uniformes ajustados e impecables. Sus ojos se abrieron asombrados mientras nos miraban desde debajo de amplias gorras de piel. El olor desconocido y largo tiempo olvidado de perfume se dirigía hacia nosotros. La columna se detuvo y me adelanté para rendir formalmente la rendición del primer batallón del regimiento 438 al enemigo. Después de varios segundos de silencio, escuché una voz baja de los rangos de oficiales soviéticos que decía: «Karoshi discipline, no, no God discipline, good discipline». El coronel me saludó con un saludo, seguido de un apretón de manos, algo que no esperaba. Preguntó repetidamente por qué seguimos luchando si Hitler ya está muerto. Respondí simplemente: «Porque somos soldados». Luego me acercó un oficial del Estado Mayor con el gorro de borde azul del NKVD, quien preguntó sobre el destino de los dos rusos que habíamos capturado días antes. Expliqué que los habíamos entregado al regimiento en buen estado de salud, y él respondió en alemán roto: «Si no es verdad, entonces...» y golpeó amenazadoramente su funda de pistola. Luego me preguntaron si todas las armas habían sido entregadas. Desabroché mi cinturón de pistola y se lo entregué a uno de los oficiales. Luego me volví y pregunté a los hombres que estaban parados inmóviles en filas si aún llevaban armas. Un suboficial se adelantó y trató de entregar una pistola P-38 a un oficial ruso, a lo que el oficial respondió negando con la cabeza enérgicamente. Luego tomé el arma del suboficial, saqué el cargador, limpié la recámara y lo tiré al lado del camino. Se me explicó que seríamos tratados correctamente y que pronto seríamos liberados y regresados a nuestros hogares. Me aferré desesperadamente a estas palabras con un destello de esperanza de que tal vez la larga pesadilla estaba llegando a su fin.
Luego fui escoltado a una corta distancia de la columna y me invitaron a comer en una mesa cargada de comida. Me sorprendió ver condimentos de todo tipo, incluyendo cajas de alimentos enlatados con la conocida etiqueta Oscar Mayer Chicago. Educadamente rechacé la invitación explicando que un oficial alemán no puede comer, a menos que los hombres también estén alimentados. El coronel pareció sorprendido por esta respuesta y fui escoltado sin ceremonias de regreso a la columna de prisioneros. Me aferré desesperadamente a estas palabras con un destello de esperanza de que tal vez la larga pesadilla estaba llegando a su fin. Luego fui escoltado a una corta distancia de la columna y me invitaron a comer en una mesa cargada de comida. Me sorprendió ver condimentos de todo tipo, incluyendo cajas de alimentos enlatados con la conocida etiqueta Oscar Mayer Chicago. Educadamente rechacé la invitación explicando que un oficial alemán no puede comer a menos que los hombres también estén alimentados. El coronel pareció sorprendido por esta respuesta y fui escoltado sin ceremonias de regreso a la columna de prisioneros. Hice una señal al cosaco, quien galopó hacia mí y detuvo bruscamente su montura. Luego me quité el reloj y se lo ofrecí, explicándole que tenía la responsabilidad de mantener el orden y que, en violación de esta orden, los hombres estaban siendo saqueados de sus pertenencias personales. Él asintió sombríamente y, saltando al suelo, eligió un palo robusto del borde del bosque y saltó de nuevo sobre el caballo. Luego galopó de cabeza hacia las filas de rusos saqueadores, blandiendo el palo como una espada, golpeándolos ferozmente en las manos, brazos y espaldas, hasta que retrocedieron hacia la protección del bosque. Al ponerse el sol detrás de nosotros, nos llevaron a un punto de recolección de prisioneros en un antiguo cementerio. A medida que caía la oscuridad, los rusos comenzaron a celebrar su victoria final disparando salvajemente por encima de nuestras cabezas con ametralladoras, rifles y pistolas. Bailaban a la luz de las bengalas disparadas al cielo mientras nos veíamos obligados a tumbarnos en el suelo para evitar ser alcanzados por las balas trazadoras que rebotaban entre las lápidas. Los soviéticos se reunieron alrededor de nosotros, regocijándose en su victoria con una danza macabra, cantando en un coro interminable, saltando y brincando en éxtasis mientras disparaban al aire. Al amanecer, los oficiales fueron separados de los soldados y las cabezas de los soldados fueron rapadas. Formaron masivas columnas para ser conducidos como ganado hacia el este por caminos primitivos a través de pantanos y bosques. La columna se movía dolorosamente entre guardias fuertemente armados que rodeaban los bordes de los caminos, avanzando en la penumbra de una derrota total hacia el este, hacia un fin final de la guerra y un destino desconocido. Hasta aquí el video de hoy. Recuerda suscribirte y dejar tu like para que sigamos trayendo contenido para todos ustedes. Hasta la próxima.